Bienvenidas y bienvenidos sean a un nuevo video. En esta ocasión explicaremos cómo se realiza un ritual satánico. Aquí podrás conocer los preparativos y elementos con los que debemos contar, el significado de cada objeto o situación, además de las acciones que deben ser realizadas para lograr nuestras ceremonias con éxito. Así que comencemos. Existen tres tipos de ritual satánico, los cuales son de compasión, deseo y destrucción. Planifica la temática de tu ceremonia. Incluso podría ser mixto, pero asegúrate bien de darle el tiempo necesario a cada momento de la ceremonia. Preparativos. Tener en conocimiento todo lo que se encuentra escrito en el libro de Belial de la Biblia satánica. Debes ubicar muy bien los puntos cardinales en el sitio donde te encuentres. Es una falta de respeto conversar y fumar durante el ritual, desde que suena la campanilla en el inicio hasta que suene al final. Recuerda que la participación en un rito satánico es totalmente voluntaria. Si invitas a alguien y esa persona no quiere asistir, está en todo su derecho de no hacerlo y debes respetarlo. Objetos utilizados. La Biblia satánica. En caso de no contar con una, puedes utilizar hojas impresas o utilizar tu creatividad para hacer los textos que utilices en pergaminos. Un gong, una espada o algún objeto que se asimile a ella. Velas de color negro y una blanca. Nunca se utiliza más de una vela blanca. Las velas representan a Lucifer, el portador de luz, y por lo menos una vela negra debe situarse a la izquierda del altar, representando los poderes de las tinieblas y la vía de la mano izquierda. Las demás velas negras se ubican de acuerdo a la necesidad de la iluminación. La vela blanca se coloca a la derecha del altar, simboliza la hipocresía de los magos blancos. Un falo, sin embargo, este es opcional. Manteles de color negro o rojo para nuestra mesa o altar. Una estatua de Bafomet. Si no cuentas con una, puede ser reemplazada por una imagen impresa. Una vinagrera en donde tendrás vino o la bebida que encuentres más estimulante a tu disposición. Un cáliz donde será servido el vino o la bebida elegida. Puede ser de plata, vidrio, arcilla, pero jamás de oro. Una campanilla. En caso de no contar con una, podrías utilizar algún sonido en buena calidad. Música de fondo. En este caso, la Iglesia de Satán recomienda utilizar Le Messet Noir o la Sinfonía Fúnebre y Triunfal de Berlioz. Debemos contar con una cámara ritual. En otras palabras, un salón o una habitación, siempre teniendo en cuenta que un ritual debe ser un momento muy especial, personal, teniendo respeto por la privacidad con la que queremos contar. Dentro de esta cámara ritual debemos instalar nuestro altar. Las medidas recomendadas son 90 centímetros de altura y 2 metros de largo. En lo más posible, tu altar debe ser dirigido hacia el punto cardinal oeste, ya que esa es la dirección hacia donde se oculta el sol. Esto podría simbolizar que cada día, inapelablemente, tiene su ocaso. En la pared que se encuentra a la espalda del altar debemos contar con un símbolo de Bafomet. En la mayoría de las ocasiones se utiliza el pentagrama invertido en el cual se estampa su rostro en el centro. Prepara el atuendo con el que te sientas en la mayor comodidad, el que te haga sentir que tienes la mejor energía. Como sugerencia, utilizar tonos oscuros. Al satanismo se asocia bastante los colores negro, rojo, gris y blanco.
pero nunca es una obligación. Esto va de acuerdo al gusto de cada persona. Se sugieren los colores oscuros, ya que estos simbolizan los poderes de las tinieblas. Algunos ejemplos de prendas que puedes utilizar son ropa muy elegante, trajes de terno y corbata, vestidos, ropa estilo medieval, alguna túnica oscura. Si te gusta utilizar joyas o amuletos, esas complementan de una manera muy especial estos tipos de vestimenta. Se puede cubrir el rostro si así lo deseas, ya que de esta manera se pueden expresar emociones sin preocupación, aunque algunas personas gustan de hacer esto sin cubrirse. Si estás haciendo tu ritual en solitario, no es necesario contar con una sacerdotisa o un sacerdote. Sin embargo, si es un grupo, esto sí será de gran ayuda para realizar una ceremonia mucho más organizada. En el caso de que sea un ritual en solitario, el celebrante realizará el papel de sacerdote. El satanismo es una religión de la carne, no es espiritual. Es por esto que una persona se acuesta encima del altar, desnuda, para representar la naturaleza humana, aunque puede llevar alguna manta acorde con la celebración, si así lo desea, con la cabeza dirigida hacia el sur y los pies hacia el norte. Iniciamos realizando la purificación del aire en nuestra cámara. Para esto hacemos sonar la campanilla en las direcciones de cada punto cardinal. Seguido de esto, quien lidere la ceremonia mencionará las palabras Shen Han Forash o Hail Satán. Si hay participantes, en ese momento repetirán lo dicho. El gong se golpea cada vez que los participantes hayan dicho esto. El celebrante deberá leer la invocación a Satán de la Biblia y los nombres infernales en voz alta. No es necesario leerlos todos, puede elegir algunos. Cada nombre debe ser repetido por los participantes. Beber vino del cáliz. Seguido, el celebrante apunta cada uno de los puntos cardinales en sentido contrario de las manecillas del reloj, pronunciando un príncipe infernal en cada uno de ellos. Satán para el sur, Lucifer para el este, Belial para el norte y Leviatán para el oeste. Realizar la bendición con el falo si estás utilizando uno. Procedemos a leer la invocación adecuada de acuerdo al tipo de ritual que estamos haciendo. Estas también se encuentran escritas en la Biblia satánica, en el libro Agua, el libro de Leviatán. El celebrante del ritual puede, posterior a esto, añadir algún otro texto que desee compartir con el público. O, por ejemplo, puede, después de lo anteriormente explicado, realizar algún ritual de otro libro. Por ejemplo, Los rituales satánicos de Anton LaVey. Posterior de haber hecho su ritual, nuevamente el celebrante dirá las palabras Viva Satán o Hail Satán o Shen Han Forash y hará sonar la campanilla 3 veces en cada uno de los puntos cardinales. Con esto habrá concluido el ritual. Esto ha sido toda la información de este video. Esperamos que les haya sido útil y entretenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.